El inesperado gesto que tuvo la China Suárez con Benjamin Vizuna, la ex integrante de Casi Angeles, compartió un inesperado posteo en sus redes sociales. La China Suárez es una de las mujeres más bellas de la Argentina, y eso queda claro en cada publication que realiza en sus redes sociales. Sin embargo, la bella actriz no se salvó de que le rompan el corazón, y así lo contó en Ferne con Grego, el ciclo que conduce Grego Rosselló en su canal de YouTube. En un momento de la nota, la diseñadora de moda habló de una antigua experiencia amorosa. En este contexto, la artista reveló: "Me rompieron el corazón a los 20 y pico, fue muy duro, era muy celoso y me decía, te amo, pero no puedo con tu personalidad". Al mismo tiempo, la China Suárez añadió: "Se había enamorado de mi libertad y mi independencia, de cómo soy yo, no de estar con 20 personas a la vez". Asimismo, la expareja de Rusker King recordó: "Me arrodí la va, me viva y fue durísimo. Fue como la desesperación de decir, que hago arrodillada diciéndole por favor que no me dee porque me decía que me amaba, pero no podía estar conmigo por mi personalidad, que le hacía mal, que le daba celos". Para sorpresa de machos, la China Suárez indicó: "Yo le decía, pero quién vio, esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, y después la vida es sabia y acomoda a todo en su lugar". Muy cobarde, un año y medio después, se dio cuenta de que no podía estar conmigo. Hace unas horas, la China Suárez dio atónitos a sus miles de followers por el inesperado gesto que tuvo con su expareja, Benjamin Vizuna. Recordemos que la semana pasada, el actor chileno publicó su libro dedicado a Blanca, la hija que tuvo con Pampita y que lamentablemente perdió su vida el 8 de septiembre de 2012 a sus 6 años. Mediante un posteo en su Instagram, la modelo mostró el libro del galán trasandino y escribió: "Te felicito, Benjamin Vizuna. Mi admiración siempre por tu forma de salir adelante, un libro hecho con amor". En la síntesis del libro que lleva por nombre, Blanca, la niña que quería volar, se puede leer todo lo que Benjamin Vizuna quiso expresar. De este modo, la expareja de la China Suárez señaló: "Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un reo y me dio vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo". En estas páginas, hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar sus oscuras. Espero que puedan servirle a alguien que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla, sostuvo Benjamin Vizuna.